Hola a todos, soy Sekrain y esto es Dark Souls 3. Pequeño resumen rápido. Hubo problemas de la grabación de... justamente de la hoguera, que le entregué, por ejemplo, por cierto, el hueso a... a un mercader en el santuario. De un ser querido que se murió y demás, que encontré aquí. Y... luego que me perdí yendo hacia el puente de la derecha, ese de allá, arriba de mi cabeza. Y de repente escuché algo raro en el audio. Fui a checar y resulta ser que ¡pum! Nada más estaba el audio. Tanto del micrófono y del juego. No había video, así que pues bueno. Esto es lo que se han perdido. Ahorita estoy tratando de regresar a donde me quedé la vez pasada. Eso, pues ya saben, implica... paso otra vez por aquí. Enfrentarme a la cosa. Ah, mira. Esta vez sí lo marcas. Ay, pues bueno. Eso creo que es todo lo que deben saber. ¡Ay, cabrón! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Jódete! ¿Por qué me marca ese y no el que quiero? ¡Ah, maldita sea! Ok, ya. Tú también revives, ¿no? Sí. No me simpatizan. Me voy por acá. No morí, perfecto. Y luego... dejo que salte la gorda esta. Gordo. Ouch. Y ahora... hay unas escaleras aquí, no las vi. Ok. Ah, no, sí las había visto, pero qué tonto. Ok. Ya ha pasado mi momento de... mira, esta vez no me invadió, ¿eh? Ok, entonces sí, es por las... ¡ah! Tú eres... ¡sí! Espera. Ok, listo. Algo para acá. ¿Por qué no recibí tus almas? ¿Qué demonios? Bueno, está bien. Voy para acá. ¡Ah! Espera. Chin, 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 chin. No, no, no. ¿Cómo llego a ti? 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 Escuché una lagartija, se escuchó una lagartijita. La lagartijita, yo te escuché. Chingue su madre, se me fue. Bueno. La hoguera estaba justamente al lado. Dejen descanso aquí. Wow, tan cerca de la hoguera. Ah, no vi esto. Burra por usar un señor. No se puede abrir ese lado. Ah, ok. Voy a intentar alcanzar esa lagartijita.
Según yo, por aquí escuché una lagartijita. Ok, tal vez no. Ah, ok. Bueno. No, no lleva a ningún lado. Ah. Otra vez no recibí almas. Raro. Muchas. Okay. ¿Goff? ¿Eres tú? ¡Eso viene hacia mí! ¡Oh! Ok. Corro. Una brasa. ¿Por qué no te apuras en recoger el objeto? Y en pararte también. No, 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 no. Ok, estas son las... Estas son... ¿Por qué a ellos no les das? Exactamente, ¿ves? Es lo que tienes que hacer, tú arquero. Estoy seguro que tú eres una buena persona y por eso no vas a seguir disparándome más flechas. ¿Viene otra? ¿Ya se te acabaron las flechas? Gracias. No, no se la acabaron. Me querías matar, ¿eh? Ay, no. ¿Esas flechas son mágicas o qué? No, no puedo llegar a ese ahí. Me espero la siguiente flecha. Ok, no. No hay siguiente flecha. Vámonos, vamos, vamos. Ok, ya. Yeah. ¿Puedo abrir esta puerta? Sí, sí puedo. Deja de adivinar. Va a caer directamente una flecha en, en la cara. No me voy para allá. Parece que llega este jefe. Ah, sí, por cierto, si no lo saben, hace tiempo los de From Software le pasaron unos videos del juego y bueno, ahorita verán a qué me refiero. Chicos, no hace falta pelear. Pero voy a defenderme si siguen intentando joderme. De hecho, voy a matar a todos y cada uno de ustedes, ¿saben? Mientras no me atoren las lápidas.
Sí se nota que está vivo esa cosa. Sí, a eso me refería. ¿Vas a saltar? ¿Vas a hacer algo? Aparte de arrastrar tu enorme cuerpo. ¡Y rodar hacia mí! No manches. Deja de atacarme, tú. Que no ves que estoy enfrentándome a una a un gigantesco árbol. ¿O quieres darme algo para curarme? No, ¿verdad? Entonces ve y friega otro. ¡Auch! Bueno, siendo honesto, lo vi venir. No tengo la menor idea si puedo pasar corriendo. Ya escuché la lagartijita. Ahí estás. Listo. Intuyo que tal vez tengo una pequeña posibilidad de pasar corriendo. Quítate de en medio. Quítense todos de en medio. Dejen recuperar mi vida. ¿Por qué no murieron con las flechas? ¿Por qué? A mí sí me impactas, pero a ellos no. A estos individuos tan molestos. ¿Acaso tienes, no sé, un contrato con ellos? ¿Y cómo es que esa casa aguanta tantos impactos? No tiene sentido. Ok. Hay que utilizar. Aprovechando que tengo una extra. Ahí veo mis almas. Ah, creí que iba a empezar directamente en la pelea. Bueno, voy a matar al de los ojos rojos porque ese es el más peligroso. No, no es una puerta oculta. Hay otro de ojos rojos. Gracias.
Gracias. ¡Ah! Detesto que hagan esos ataques. No sé si me pegó, creo que no. ¿Me pegó? Me bajó muy poco de vida. Ahora sí me bajaron mucho de vida. Estás muy grande, ¿sabes? Si te aviento una bomba, ¿qué pasa? Si me equivoco de ítem, obviamente no te voy a aventar la bomba. Bájenle al órgano, Dios santo. Ok, ya tiene más puntos donde puedo pegarle. Perfecto. Ah, oh, se mueve muy rápido. Ok. ¿Tienes algo más aparte de...? Oh, vamos, no es justo eso del líquido. Y tampoco lo de la tercera mano. De hecho, siendo honesto, tampoco es... No es con nada de curso lo de la tercera mano. No vayas a sacar otra vez tu líquido. Ah, perfecto. Tú sí, ¿no? Tú sí puedes. Pero uno como humano, común y corriente, ¿en qué momento? No. Ya soy muy cerca. No vais a matarme ahorita. A menos que vayas a saltar sobre mí. Obviamente vas a ser. ¿No quieres volver a bajar tu mano? Yo sé que quieres. Ok, va. Mira, no se aplica la situación. Los dos estamos a un solo golpe de morir. ¿No quieres detener esto antes de que alguien resulte herido? No sé dónde pegarle, la verdad. ¡Maldita sea! ¡No! ¡No! ¡Ah!
Ah. Bueno. Nada, es que tiene que haber una mejor forma. ¿Esto qué? From Software son unos genios. ¿Puedo tomar ítems así? ¡Ah! No. Fue mala idea. Fue un gusto conocerlos, bye. Pero ahí está. Está buena la idea, ¿eh? Ay, sí, mágicamente se regeneró todo esta área. Ok, bueno, ya vi cómo enfrentarme a esa cosa. Solo que necesito tener un poquito más ingenioso para cortarle la mano. ¿Vas a comenzar a rodar o así está bien? No sé cómo me pegó eso, pero bueno. Listo. Listo. Tomemos antes de caernos, que eso se va a descontrolar. Ronda de daño libre, ronda de daño libre, vamos, vamos, vamos. No veo dónde más tengo que pegarme. No hubiera utilizado el Estus ahí. ¿Es veneno eso o qué es?
Ah, en la mano, en esa mano. ¿Cómo se olvidó que ahí tiene una? Ah, ok, solo me hace lento esa cosa. Mis almas, ahí están mis almas. Ok, vamos. ¿Lo maté? ¡Woo! Ni me di cuenta en qué momento estaba tan distraído pensando que seguía vivo. ¿Hola? ¿Alguien? ¿Hacia acá? Rezar el altar de los sacrificios. ¿Ofrece grillete de hueso? Ok. Prender hoguera. Descansar en ella. Por cierto, este tipo, el que está sentado en el trono. Bueno, uno de los tronos. Dice que sabía algo acerca de este horno, el que acabo de agarrar. Lo leí. Otra que mejor. ¿Dónde está? Horno de transposición. Ahorita subimos de nivel, tipita. Mantente ahí, no te muevas ahí. Bueno, creo que nunca te mueves ahí. En primera. Solamente si dejo. Tú, ahí estás. Fret not. My feet are here firmly planted. For I am the Lord, and this is my throne. Es la horno de transposición. Sí. Oh, belike it is a transposing kiln in thy possession. Seen better days, but methinks it shall suffice. Now, bring to me a twisted soul. Transposition is the art of extracting and coalescing the essence of a soul. In transposing a twisted soul, its true power transferreth to thee. Thy purpose is to seek lords and slay them. What's to fear in a little transposition now? ¿Pero qué puedo hacer? ¿Espada matahuecos? Ah. Lanza de Arstor. Wow. Recupera PS con act. ¡Ah! ¡Sí! ¡Dame, por favor! Now. Espera, ¿los PS qué son? El PS. Punto 6. Sí, es el que estaba pensando. Por favor. ¡Quiero eso! ¡Ja, ja! Considerando cómo ataco de rápido con esta cosa, va a ser bueno. Ajá, so. Oh, Dios santo, ¿oíste? ¿Espada matahuecos? ¿Lanza de Arstor? ¡Wah! Ok, una de las maldiciones que infectaban el interior del gran árbol y un arma terrible apreciada por el conde Arstor, el emperador. La lanza está envuelta con carne podrida y altamente venenosa. Al derrotar amigos se restablece PS. ¿Y tú qué? Espadón matahuecos. El espadón de un caballero enmascarado usó toda su vida. Alberga los miedos que acechan en la mente de los huecos y es efectivo contra ellos. Concedido a un caballero de mirra hace tiempo. Permite ejecutar una técnica especial a dos manos. ¡Ay, no sé! ¡Está tentador! Pero... De hecho, si utilizo unas cuantas en mis armas, también puedo comprar esta cosa, ¿ah? La de...
esta llave, pero no sé qué tan útil sea. ¿Dónde estaba? La vi por acá. Llave de la torre, ahí está. 20.000. Ah, por cierto, morí. Ahorita que recuerdo, morí. Amigo mío, súbeme de nivel. Extrae el poder. Vitalidad. De hecho, sí quiero el poder pegar más veces. ¿Qué? You have attained ample strength. All will soon be clear, my good lord. Okay. Bueno, te veo luego. Igual también, te cuidas. Vamos a subir otra vez de nivel. Welcome us. Very well, then take no. Vamos a subir esos. Sí. Farewell, Ashen Maiden. Gracias. Y hacemos. Tis good, wasn't it? Sin fragmentos. Reforzar arma. Fragmento de titanita, sí. También le tengo unos escudos. Pero como no voy a utilizar escudo, de todas maneras no me sirve. ¿De dios de la guerra? Escudo de madera reforzado con metal. Es el escudo mediano de madera más grande. El extraño patrón que muestra este escudo es la marca de un dios demente venerado como un dios de la guerra en una región lejana. Se me hace conocido, pero no ubico de dónde. Y ahora sí, con respecto a... ¿Algo que pueda comprar aquí nuevo? No, no quiero comprar. Lo que sí es... La saponita sí, esa sí la voy a necesitar luego. ¿Quién sabe? Nunca sabes cuándo vas a ser cooperativo en ese juego. Ashen One. ¡Tú! ¡Ay, Dios! No sé. No sé, se me hace... Ese tiene veneno. No tiene... 18, 19. Ah, pero ese es un espadón. Eso es... Nada más puedo hacer una. Y las dos son como de... Bueno, voy a guardar. Voy a guardarlo y voy a ver si puedo utilizar algo más antes de... Tengo esta cosa, el arma de gran árbol, que es con lo que hice la otra. Esta es la calavera seductora. Y ya, creo que es todo. Bueno. Hacer arma afilada. Sí, creo que sería todo. Bueno. Ahora sí, esta vez. Me despido de ustedes. Ya maté ese arbolote enorme. Sin darme cuenta, de hecho, fue lo más gracioso para mí. ¿Por qué si tengo la brasa estoy así? ¿24 hueco? No entiendo cómo funciona esto, pero bueno. Bueno. Este es el árbol muerto. He avanzado más. Y al parecer...
ya puedo hacer armas de los jefes. Y ya hice un anillo justamente con el cual recupera PS con ataques sucesivos. Ay, y ya lo quité. ¿Qué más dice? Anillo embrujado por el pontífice Sullivan. Que el pontífice Sullivan entregó a sus caballeros. Los caballeros que miran detenidamente el ogro oscuro son atraídos a batallas a muerte y transformados en bestias enloquecidas. No en vano, el pontífice solo entregaba estos anillos a caballeros enviados a tierras lejanas. Worth. Ah, ok. Creo que tengo una teoría. Bueno. Con ese anillo, pues ya voy a recuperar puntos de vida cada vez que golpee. No sé cuántos, pero espero sean sea lo suficientemente válido como para poder agarrar y utilizarlo con esta arma y no depender tanto del Estus. Pero bueno, eso sería todo. Muchas gracias por ver el video. Dejen comentarios, dejen like y los veré en el siguiente video, donde nos adentraremos un poco más a esa... a la aldea de los no muertos. No, no es a la aldea, perdón. Al asentamiento de los muertos. Y veremos luego hacia dónde hay que ir, porque la verdad no tengo la menor idea hacia dónde. Pero bueno, nos vemos en el siguiente. Bye.